Si alguna vez sientes tanto dolor en tu corazón, estés sangrando herido. Si alguna vez te sientas morir por un amor que te ha quebrado el alma, no olvides que puedes volver. Porque Él es el Dios de las oportunidades. Porque en Él podemos recoger los pedazos de nuestros corazones. Y de eso Él puede crear una obra de arte. Una obra de arte más magnífica de lo que jamás fue antes de estar rota. Y esa es la maravilla de estar en las manos del Señor. Que aunque las situaciones de la vida y las cosas que te han sucedido, tú piensas que te han destruido, sin embargo, para Dios simplemente es una reorganización de los materiales compositivos de tu corazón, de tu alma y de tu mente, para adecuarlos al cronograma y al plan específico de Dios. Por lo tanto, no hay nada que esté fuera de su plan. Y aunque tú te puedes sentir rechazado, rechazada en un momento dado de tu caminar, quiero decirte que a veces con los que la sociedad cree que son los rechazados, esos son los perfectos para Dios glorificarse. Porque de ellos nadie espera nada. Porque de ellos nadie espera que hagan cosas magníficas. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de gente menospreciando hombres y mujeres simplemente por el lugar de donde nacieron. Como si eso tuviera nada que ver con lo que tú vas a hacer en la vida. El lugar donde tú naces es exactamente igual que la cantidad de melanina que puedas tener en la piel, o el color de tus ojos, o si tienes pelo o no. Son connotaciones exteriores que nada tienen que ver con tu valía como ser humano, como ente. Y a Dios les encantan esos retos. A Dios le encanta dejar a la gente patidifuso, confundido, sorprendido, admirado de lo que Dios puede hacer con lo que el mundo cree que ya no sirve. Y la Biblia nos habla en 1 Samuel 22, 1 y 2. Dice, partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le reunieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Hablando de David, el rey David, se habían juntado con él como 400 hombres. Todos aquellos que parecían los fracasados de la historia de Israel, todos aquellos que tenían todas las razones del mundo como para que no sirvieran para nada, con esos Dios le dio la victoria a Israel. Con esos Dios derribó muchos gigantes después de Goliat. Con esos Dios hizo grandes cosas. Porque cuando el mundo cree que ya tú no das para nada, que ya tú no vas a servir, entonces es el momento oportuno, es la oportunidad perfecta para Dios glorificarte, glorificarse en tu vida y elevarte a una posición tal vez donde tú nunca pensaste que estarías, porque así es Dios. Él obra misteriosamente y con un tremendo sentido del humor
para demostrarnos a nosotros que las cosas que nosotros pensamos que son las correctas, que las cosas que nosotros pensamos que son lo máximo, a veces Dios prescinde de ellas de manera intencional para que nuestra confianza esté puesta sola y exclusivamente en Él. Aunque te hayan fallado los amores de tu vida, y especialmente si eres hombre, porque se habla mucho de la mujer, del levantamiento de la mujer y del tu empoderamiento, pero tenemos una sociedad llena de hombres destruidos, sin autoestima, carentes de personalidad, de liderazgo incluso. Y a ti te digo que te levantes también. Y es bueno levantar a nuestras mujeres, y es bueno levantar a nuestras niñas, que se levanten con ejemplos buenos, con ejemplos saludables, como el de María, que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y como David, y como todos aquellos endeudados, menospreciados de la sociedad, se levantaron como un solo hombre y establecieron un precedente histórico en Israel. Así Dios puede levantar un precedente histórico en tu familia, en tu comunidad, donde quiera que Dios te haya plantado. Allí Dios puede hacer cosas grandes contigo y con los tuyos. Dios te bendiga. Shalom.